¿Qué tal amigos de Millennium Toys? Sean bienvenidos a un video más. En esta ocasión cambiamos un poquito de tema de figuras y les voy a mostrar una pieza de mi colección personal, algo llamado Robot Peleador, o al menos así llegó con este nombre aquí en México, que yo recuerde, tengo así como muy vago el recuerdo, pero este Robot Peleador es de la franquicia Sock'em Rock'em, creo que se llama así, o al revés, Rock'em Sock'em. Son estos robotcitos que están en un cuadrilátero, uno rojo, uno azul, y que es como un juego de mesa, ¿no? Se pegan entre sí, y el que desafe la cabeza al uno al otro, pues ya gana. Esta pieza que están viendo en pantalla es del año 2000, sí es de esa franquicia, pero Mattel quiso actualizarlo o cambiarle, ¿no?, ese aire a figuras como de colección, y lo interesante de estas piezas es que era... es que podías intercambiarlas, ¿no? Podías intercambiar sus piezas, sus armas, su cabeza, sus accesorios. Entonces había como varios modelos. De hecho, aquí les voy a dejar el comercial que encontré. Había varios modelos. Desarmabas con esta llavecita que era la X-Tool o la herramienta X. Le quitabas un brazo, le quitabas el pecho y se lo podías intercambiar a otro robot de esta misma línea, ¿no? De esta misma franquicia. Entonces era lo interesante, era como la propuesta que te daba Mattel para la actualización o la evolución de su marca de Rock'em Sock'em, ¿no? De estos robotcitos en cuadrilátero. Y después de esa breve explicación, porque fíjense que no encontré mucha información respecto a estas figuras, sé que las venden por ahí, pero ya muy raro. Aquí en México, por ejemplo, sí me ha tocado verlo dos que tres veces en un tianguis y regularmente es este u otro, un robot negro. De esta pieza no es la única que tengo. Si quieres ver toda mi colección de estos robots, deja tu like, comenta y hacemos otro video. Y pues vamos a darle, ¿no? ¿Qué tenía de interesante? Pues bueno, era eso, los accesorios que podías adicionar a tu robot, ¿no? Como lo vimos en el comercial, podías crear hasta tu robot ahí con dos, tres torsos, ¿no? Y hacerlo súper, súper asesino. Pues, este, por ejemplo, es un casco de otro robot que tengo, que es como un dinosaurio, de hecho es un Raptor. Y es eso, o sea, puedes ponerle esta cabeza a otro robot como lo estás viendo. Si se dieron cuenta, ahorita también le quité los accesorios ahí como de nucleares, son como bombas. Y pues bueno, articulación, la verdad es que no tiene como tanta articulación. Los brazos y las piernas se mueven, ya saben, hacia arriba y hacia abajo. Era solamente eso y la cabeza. Pero estaban bien moldeados, creo que estaba interesante el molde de cada robot, algo diferente. No sé, el diseño sí se ve como muy americano, pero era, o sea, no sé quién diseñó todo esto, pero sí estaba novedoso, estaba interesante. Aparte, recuerden que era el año 2000, ¿no? Creo que para ese año algunas televisoras por cable creo que ya transmitían estas peleas de robot competitivas, ¿no? Donde vemos así robots armados por gente, por ingenieros o por estudiantes y pues combatían, ¿no? Con sierras y todo eso. Entonces de ahí creo que salió esta idea. Y como están viendo, ya le cambié el brazo. También que le cambiabas a las piezas de este robot. Bueno, cambiabas brazos, cambiabas piernas. Pues bueno, podías aunar o sumar otro torso. Cambiabas toda la parte del torso, lo que es el pecho y la espalda y cabeza, ¿no? Entonces, sí, puedes hacer como ahí varias combinaciones. Esta es otra pieza de otro robot que ahí tengo. Miren, ahí por ejemplo tenemos... bueno, algunas de esas piezas por ejemplo tenían lanzadores, ¿no? Entonces, así como lo están viendo, este es un lanzador. Y podíamos sumarlo a este robot. La desventaja que tenía en esta situación es que... hay modelos que no les va a caber todas las piezas, específicamente en brazos, como que el pivotito en algunos está como más chiquito, entonces le queda como muy guango el brazo, o la misma, ¿cómo se dice?, la misma como complexión de la figura hace que no le puedas poner tal cual los brazos. Yo elegí al principio este robot porque creo que este es el que sí le quedan todas las piezas que de las otras modelos que tenemos. Miren, aquí por ejemplo le cambio la cabeza a esta araña. Eso me gustaba, ¿no? Está interesante, está raro ver este tipo de figuras hoy en día. Digo, no era como muy llamativo. No sé, lo siento que no es como muy llamativo, pero está raro. Y miren, aquí le puedes cambiar el pecho también. Vamos a cambiárselo para que lo vean. Y esta es la estructura como del robot.
Va algo simplón. Es que está muy simple, es eso. Creo que no está muy simple el modelado de las piezas, pero creo que le echaron ganitas. Este, por ejemplo, aquí también había una diferencia, es que la armadura naranja sí es de metal y la armadura gris es de plástico. ¿Por qué hacían eso? Desconozco, no sé por qué hacía esos cambios o que a lo mejor esta pieza de esta figura naranja justo es de esta araña. Nada más que no se las quiero mostrar porque a lo mejor lo puedo dejar para otro video. Pero no sé si era una edición especial. La verdad, desconozco. No sabría decirles por qué es de metal. Y así quedaba, ¿vale? Así quedaba el robot peleador. Pues para finalizar el video, díganme en los comentarios qué les pareció. Si ustedes tienen alguno de estos, ¿recuerdan los comerciales? Yo medio recuerdo que era robots peleadores. O así te lo pintaban. La verdad es que no encontré otro comercial. El comercial que les mostré estaba en inglés, entonces nada más les mostré el cuadro. Pero déjenlo en los comentarios si ustedes se acuerdan. Miren, aquí les muestro más accesorios que tengo de los otros modelos que tengo de robots. Déjenlo en los comentarios si les gusta, si no les gusta. Este es de la colección personal. Esta lamentablemente no está en la shop. Pero en la shop pueden encontrar algunas otras cosas. Ya saben que para ir a nuestra shop, dejo el enlace en la parte de la descripción. También nuestras redes sociales, ahí las dejo. Recuerden suscribirse, dejar su like, comentar. Y nos vemos en la próxima.